Gratitud siempre al favor es un deber noble y grato. Por eso es que el hombre ingrato es un monstruo que da horror. Así nos enseñó José Joaquín de Olmedo en su alfabeto para el niño, que mis papás nos inculcaron desde que éramos pequeños. ¿Qué te pasa, ñaño? ¿Ya te olvidaste? ¿A quién se le ocurre montarle 3 juicios penales a Gustavo Noboa? ¿Por qué lo quieren meter preso? ¿Por contratar hidroelectricidad en San Francisco? ¿Para que no haya apagones? Pero si lo que tienen que estar preso son los funcionarios de tu gobierno, esos que andan tan campantes, Glass, Albornoz, Calahorrano, negociando turbinas. ¿Estamos locos? Tanto que criticabas a León Febres Cordero. Y estás peor. Y León no perseguía a sus hermanos, perseguía a los que creía a sus enemigos políticos. Y tú lo criticaste y fuiste consecuente, hay que reconocerlo, porque ni bien que pudiste, le diste la amnistía a Gustavo Noboa de tu iniciativa. Entonces, ¿qué parece hoy? ¿Qué parece hoy? Que era para comprarle la conciencia. O peor, pues, ¿qué quieres? Ponerle una mordaza por decir la verdad, por decir que te afecta ese círculo comunista, que el proyecto comunismo comunista no es bueno para Ecuador, por defender su gobierno de las calumnias que le echaban la culpa a los gobiernos anteriores y no a la incompetencia del tuyo. Nunca, así nos enseñó mi mamá y mi papá, nunca se muerde la mano que te dio de comer. Tienes una memoria extraordinaria, pero cuando te conviene te haces el loco. Así que es mi deber de hermano mayor recordarte, Gustavo Noboa fue nuestro padre espiritual. Gustavo Noboa, cuando tenías 14 o 15 años, te recibía en su casa cada vez que tenías un problema y lo llamabas para pedirle consejo. Y lo mismo la china, Marisabel, su esposa. ¿Te acuerdas que te trataba como un hijo? ¿Ya te olvidaste que cuando se iban a Florida y éramos chiros, yo le daba 20 dolaritos? Doctor, no sea malito, me trae un blue jean. ¿Y qué hacían? Los dos. Nos traían 2 blue jeans, uno para ti y otro para mí. 2 pantalones de baño, uno para ti y otro para mí. ¿Quién te dio tu primer empleo estable? Cuando fuiste profesor de Cristóbal Colón, ¿qué? Porque eres bacán, porque eres chullito. ¿Acaso eres el único que aplicaste al cargo? Fue Gustavo el que te ayudó, porque él evangelizaba y era fuerte con los salesianos hasta el día de hoy. Y cuando regresaste a Zumbagua, graduado economista, y él era rector de la Universidad Católica, no te acogió enseguida y te dio trabajo de director financiero. No se puede, pues, ser así, hermano. No se puede. Esto es una locura. ¿Hasta dónde quieres llegar? Tan fanático estás, tanto te ha afectado la droga del poder. ¿Desde cuándo los Correa le pegamos a los viejitos? Peor, pues, a un hombre bueno, que solo nos ha hecho es ayudar y nos ha querido toda la vida. Al paso que vaya mismo metes presa a mi mamá, pues. Total, en mi socia, en mis compañías. Entonces, si me persiguen a mí, va a terminar persiguiendo a mi mami. Por favor, te lo pido como hermano, por favor, rectifica. Eso no es lo que quieren los ecuatorianos, no es la imagen que tienen de ti. Tú eras un hombre bueno. No te puedes haber rayado tanto. Yo te emplazo como cristiano, como hermano, a que cumplas el cuarto mandamiento de la ley de Dios. El único mandamiento que tiene una promesa. Y con esto termino, hermano. Honra a tu padre y a tu madre, dice el Señor, si quieres tener larga vida presidencial, acoto yo.
Ingeniero, una pregunta.